Bueno, hola, soy Horacio Artero. Hago fotografía hace 15, 16 años, desde que hice un cursito en el Fotoclub Junín. No paré más y bueno, ya hace algunos años direccioné la especialidad mía en la fotografía de naturaleza, de fauna, aves de la zona y de Argentina. Bueno, porque llevó un trabajo de mucho tiempo poder hacerla. Este tipo de fotos es un trabajo de mucha paciencia, de mucho trabajo, de estudio, de estar en el ecosistema, en el lugar de las aves, de la fauna, y poder camuflarse y llegar a hacer un acercamiento para estar para ganarse la confianza o no, la no desconfianza del ave, para que ella haga su vida normal a 3, 4 metros de distancia de donde yo estaba y que no te vea, ¿no? Y bueno, hacer muchas fotos y elegir la que más te guste. La imagen, me gusta muchísimo la imagen. Todos los estilos de fotografía me apasionan, pero bueno, terminé con lo que es naturaleza, fusionando la vida al aire libre. Tengo alma de naturalista, de proteccionista, y la fotografía y fundí todo. No tengo un encuadre preferido, no. Me gusta mucho la fotografía de acción y no hay mucho como para elegir un encuadre, sale lo que sale. En naturaleza es difícil, yo trato de siempre de que tenga detalles, primero busco el detalle, la acción y la especie, pero es difícil la composición, después la busco, obviamente, si me da tiempo, es muy dinámico en lo que es fotografía de naturaleza. Pocos filtros y la edición, la básica. Antes, cuando hacía otras ramas de fotografía, sí me gustaban, pero bueno, en naturaleza no, es como que no está muy bien visto y muy permitido. Lo básico, solamente lo básico. Sí, es importante. Hay muchas fotos, muchas imágenes que uno se la imagina antes de hacerla. Es muy difícil en naturaleza después llevarla a cabo, pero me ha pasado de decir sí, me ha pasado de poder cumplirla, sí. Viendo muchísima imagen, muchísimos autores, bueno, ayuda mucho internet, pero sí, viendo muchísimo. Hay muchas páginas dedicadas a la especialidad y bueno, uno siempre se inclina por diferentes autores. Y... sí, fotógrafo y amigo. Es de acá, de la zona, es de Junín, pero vive en la zona, se llama Javier Villamil. Él hacía esto, fue el primero que conocí que hacía esto acá en la zona. Yo veía mucho afuera, pero bueno, charlando con él lo conocí a través del fotoclub y me enseñó algunas técnicas y bueno, me zambullé a esto. Digital. He hecho las dos, empecé con analógico, pero
Pero para lo que yo hago, sí, obviamente me resuelve un montón de problemas, y bueno, la tecnología ayuda muchísimo. Sobre todo en la imagen de naturaleza, lo que uno busca transmitir en este caso es dar a conocer las especies que tenemos en la zona, en Argentina, y que mucha gente desconoce, que están a pocos kilómetros de donde uno vive o ahí nomás. Y a veces están muy castigados. Tratamos, creo que todos los fotógrafos de naturaleza tenemos un alma de naturalista y proteccionista, hay que proteger la fauna, porque bueno, a veces vemos aberraciones con la caza, con muchas. Vemos muerte, y bueno, esto es tratar de resaltar un poco la vida en el ecosistema nuestro, en los campos, en las lagunas donde nosotros